Mira, soy Jorge, bienvenidos al canal. Hoy os traigo un vídeo un tanto diferente, que tenía muchas ganas de hacerlo, la verdad. Me lo habéis comentado bastantes veces cuando estamos viendo mis vídeos. Siempre me gusta tener los mismos fondos de pantalla. Estos fondos de pantalla los tengo yo desde hace ya muchísimos... Bueno, desde hace muchos años, desde el Samsung Galaxy S2. Son fondos que siempre me ha gustado verlo con colores vivos, ya que las pantallas del S2... Desde el S2 fue el primero en montar pantallas OLED o AMOLED dentro de lo que sería Samsung. ¿Y qué pasa? Que os voy a decir dos formas de poder descargarlo, ya que yo estos fondos los tengo yo desde hace años, como os he comentado. ¿Y qué pasa? Yo los tengo comprados, yo los tengo en Google Drive y automáticamente los descargo desde la app de Google. Lo tengo directamente sin problemas y no tengo que pagarlos. ¿Qué pasa? Os voy a enseñar la forma de poder descargar la versión Live o la versión Free. Y la versión será la versión de prueba y la versión de pago, que podéis descargarlo gratis a través de Aptoide. Así que nada, vamos a ver el procedimiento, cómo sería, cómo configurarlo, ya que los diferentes tipos de fondos se pueden configurar entre sí. Voy a hacer fondos animados y fondos normales, con la aplicación normal de fondos de Android RAD, de Motorola. Creo que se llamaba X951, el Motorola RAD. Era el más fino de todos, que era un teléfono guapísimo, con la parte trasera en Kevlar, no sé si acordaréis muchos, de esto hace ya bastantes años. Así que nada, espero que os guste, darme un buen like, suscribiros al canal y nada, me ayudáis a poder seguir creciendo en cierto modo, a ver si YouTube, por favor, me puede ayudar para seguir comprando los teléfonos, ya que a mí los teléfonos me llega que tengo que comprarlos yo, y la verdad que me gasto una pasta. Pero es algo que lo hago con diversión y me gusta mucho, y después lo suelo vender, lo que son los teléfonos Wallapop y demás, y en cierto modo tampoco pierdo tanto. Espero que os guste, dentro vídeo. Vamos a empezar por los fondos animados, que son lo que más nos atrae, ¿no? Que es lo que más me suele gustar. Este fondo que tengo ahora mismo sería de Droid Raz. Esta aplicación hace ya muchísimo tiempo que estaría. Bueno, la estamos viendo en este OnePlus 3. Comentaros también que estoy subiendo un vídeo relacionado con el cambio de pantalla. Espero que el cambio de pantalla sea en general. Mirad cómo quedaría de chulo. De cualquier fondo. A mí los fondos rojos me suelen gustar bastante. Pero bueno, vamos a lo que son los animados. Este teléfono es un pepinazo súper gordo. Si queréis echarle un vistazo. No voy a ser nada relacionado con este móvil, porque se lo voy a dar a la persona. Ya he hecho el vídeo, ya no quiero hacerle absolutamente más nada. Pero deciros que este terminal es un cañonazo impresionante. Podéis comprarlo perfectamente, que en el mercado de segunda mano está súper barato. Y un dispositivo increíble, súper rápido. Yo creo que puede ser una opción mejor que cualquier terminal chino que puede llegar al mercado, aunque este también sea chino, pero es de OnePlus, y para mí este diseño y la terminación, la fluidez, la pantalla, todo es un pepinazo. Bueno, vamos a seguir. Mira, como estáis viendo, hay dos tipos de AWAF Live Wallpaper. Está la versión free, que podéis encontrarla directamente en lo que es en Google, lo que es la tienda de Google, y podéis encontrar también que está bastante bien. Mirad cómo así sería exactamente, como podéis verla en Google, ¿vale? Que directamente lo ves, Google Play Store, que aparecería así de esta forma. O también poderla descargarlas a través de Aptoide, que Aptoide está la versión gratuita. ¿Vale? ¿Lo veis, no? Pues mira la diferencia que puede llegar a tener uno u otro. Solamente podemos configurar dos formas. Podemos variar lo que serían los frames para ver la calidad. Normal, ultra, y mirad cómo sería. Podemos modificarla como queramos. Parece estar, o sea, que está bastante chulo. Se puede modificar lo que son los fondos. Así, tipo, quien me lo ve me dice que puede ser así como Sony. Para mí no es Sony ni nada, ya que podemos configurar absolutamente todo. Esta sería la versión de pago. ¿Lo veis? Que podemos modificar todos los fondos como queramos. A mí sí me gusta poner este fondo, porque vemos que está totalmente negro o... Y podemos cambiar absolutamente los colores, pero la presentación es donde más podemos hacer hincapié, ya que está súper guapo, me gusta muchísimo. Yo siempre soy de Huawei, para mí de lo mejor de siempre. Esto lo tenía yo, como os he comentado en el vídeo, desde el S8. Y podéis cambiarlo de muchísimas formas. Me gusta mucho también este, pero para que veáis el poder cambiarlo de millones de formas. Esto sería lo que sería el fondo. Podemos darle, mirad, para que cambie lo que son los colores. Ahí ya ustedes mismos podéis modificarlo como queráis. Yo siempre lo llevo sencillo, lo llevo simple, lo llevo en normal, que es intento, mirad, así como sería entero con el mismo color, que va cambiando lo que sería el dibujo, y después cambia lo que es la parte trasera. Pero a mí me gusta siempre llevarlo normal y corriente, en el modelo estándar, con el fondo en negro.
Pero bueno, seguimos con otro fondo. Anipe Koi. Para mí esto es de lo mejor, de lo mejor. Parece una tontería, pero este fondo de pantalla de peces siempre me ha gustado muchísimo. Yo siempre configuro la aplicación para que directamente el fondo esté negro y solamente se vean los pececillos. Mira, así sería. Sí, a ver, no, aquí. Yo creo que sí que va a ser la transparencia del agua. Y mirad cómo quedaría. Súper chulo, súper guapo. Esta versión solamente podéis comprarla en la tienda de Google normal. Y si la instaláis, así ahora mismo va todo, los pececitos, va lo que son las mariposas. Pero mira, podéis echarle hasta comida. Está bastante chulo. Si tenéis un niño y le decís, mira, mira los pececitos. Y se ve bastante guay. Podéis hacer la transferencia de las piedras antes, nada más que instalar la aplicación para que esté bastante chulo. Pero a mí me gusta llevarlo así. Mirad, para que lo veáis, ¿vale? Como lo he configurado, solamente esta zona, 100%, la transparencia 100%, el agua del color, lo tengo puesto así para que se vea totalmente transparente y con 2 o 3 días que llevéis con la aplicación, automáticamente se os quitan lo que son los pececillos, o sea, los pececillos no las plantas y se te quitan las mariposas, estas libélulas también se te desactivan y solamente se te quedan 2 peces, que para mí es la mejor, uno de los mejores fondos de pantallas animados y recordad, es increíble, pero esto lo tengo ya desde hace 4 o 5 años, este mismo fondo de pantalla. Bueno, seguimos con Lights Escape, para mí uno de los mejores, sin lugar a dudas, pantallas para pantallas AMOLED que eran geniales. Voy a decir la forma que yo tengo de configurarlo, pero como os estoy comentando, ustedes pueden configurarlo como queráis. ARC. ARC sería lo que es la modificación dentro de lo que es la zona que podemos, diamante, podemos configurarla como queramos. A mí siempre me gusta llevar lo que sería la opción del ARC, ya que tiene una forma perfecta para mí. Bueno, color rojo. Yo siempre he sido de color rojo y lo que sería lo que es la base de la bandera en color negra. Esto podéis configurarlo como ustedes queráis, probad y mirad cómo se vería. Súper guapo, a mí me encanta este fondo, para mí esto es lo mejor, la lengua siempre lo aumento y lo que es a la hora de configurar para que sean colores así más vivos, vamos a verlo. Y mirad cómo se ve el reflejo, ¿lo veis? Para que tenga como si fuera una luminosidad más constante dentro de su arco. Este fondo de pantalla de mí hace muchísimo tiempo que lo tengo. Mirad, pantalla de bloqueo y de inicio. Mirad lo guapo que es. En mi Note 8, que es con el que estoy grabando, siempre me gusta llevar este fondo de pantalla, ya que su pantalla AMOLED, al igual que este OnePlus, queda increíble. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y vamos a seguir con otros fondos. Pero para mí este es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Bueno, para mí los tres son los mejores. Pero hay uno que me gusta también muchísimo, que lo llevo siempre. Lo que pasa que cuando la pantalla, al ser tan grande, no me llega a resultar correcto. En estas pantallas que son de 5,5 pulgadas, sí, pero en las pantallas cuando ya son de 6 pulgadas y más, lo veo demasiado, demasiado loco. Y bueno, se llamaría Fireflies, ¿vale? Sería lo que es la forma de buscarlo. Y hay esta aplicación desde hace ya 4 o 5 años, mirad. Parece una tontería, pero hace ya muchísimo. Mira, sería esta aplicación. ¿Vale? Tenemos 3 descargas hace 5 años, 6 años. Y es que, miraros, yo siempre voy buscando lo que es la versión más reciente. Pero fijaros, desde hace 6 años. Increíble. Pues directamente nunca suelo ver este fondo de pantalla por norma general. Y mirad lo chulo que sería. Para mí también de lo mejor es el modo pro, que también podemos modificar lo que es las lenguas, lo que sería pues son una especie de flechas, ¿no? Que vuelan. Y mirad, mirad cómo quedaría, mirad. Wow, este fondo es también súper chulo, tiene muy poca modificación, ya que por defecto cuando lo instaléis, yo creo que puede ser la mejor, el fondo que va perfecto. ¿Lo veis? Esa lengua, esa difuminación que se queda. Mirad, lo veis, 3 formas únicamente para poder. Ahora os voy a enseñar también estos dos, ya que estos dos fondos de pantalla que podéis descargarlo a través de esta aplicación, para mí también son muy chulos. Este Skyrocket, para mí fue también de lo mejor, de lo mejor. Yo aluciné, mirad. Bueno, ahora vamos a lo que vamos, porque tengo ganas de enseñaros todo. Bueno, un ejemplo, está en 22 la lengua, ¿vale? Y como vemos. Sería muchas veces se entrecorta, ¿por qué? Porque la aplicación ya tiene mucho tiempo y a lo mejor no puede salir una franja negra y después la parte baja. Pero bueno, lo más que lo bloqueéis y lo desbloqueéis, va perfecto. Seguramente os gastará un poco más de batería, pero a mí, yo para mí siempre lo pongo, me da igual porque a lo mejor tener 5 minutos más o 5 mi minutos menos de batería. Bueno, fijaros lo que sería la lengua, sería un poquito más difuminado. Vamos a dejarlo a cero para que veamos la diferencia.
entre uno. ¿Lo veis? No tiene lengua. Yo soy, para mí, siempre me gusta tener una lengua, pero que sea una lengua corta. ¿Para qué? Para que se vea también el fondo negro por detrás. Es un detalle que me gusta tenerlo siempre. ¿Lo veis? Que se vean las flechas, pero que se vean pequeñitas. Para mí sería la mejor forma de ponerla en estas pantallas AMOLED. Eso es lo correcto. Cuando tenéis pantallas LCD, al tener tanto fondo negro, no sería negro, sería un blanquinoso, que es el problema que puede llegar a tener con estos fondos de pantalla, lo que es la forma IPS. Y vamos a también lo que es la cantidad. ¿Lo veis? El grosor, podéis modificarlo como queráis. Vamos a entrar en HyperSpeed. La verdad que es súper chulo. Vamos a descargar uno y vamos a descargar otro. Vamos a poner siempre y ya está. El teléfono lo voy a soltar dentro de poco. Este OnePlus, un pepinazo, un diseño increíble. Dentro de poco haré un vídeo, aunque ya lo tengo ya, de un bumper metálico y los vinilos, pero volveré a hacerlo de nuevo, ya que mi amigo lo ha vuelto a comprar, le he cambiado la pantalla, ha quedado perfecta, pero la cámara también hay que cambiarla, son de 6 euros. Este dispositivo podéis comprarlo súper barato, de segunda mano. La gente, bueno, los de segunda mano, está viendo uno, un tío lo tenía puesto en 320 euros. He intentado regatearle, me ha sido imposible para poder comprárselo en 200 y me ha dicho que no. Así que vamos a entrar en esta aplicación. SkyRocket, mirad qué guapa esta aplicación. Es que parece una tontería, pero cuando con el dispositivo, mira, es que es guapísimo. Mirad, es que es una pasada. Ya no recordaba este fondo de pantalla. Con este vídeo me habéis recordado esto. Y la verdad que es un detalle importante, porque es que no me acordaba, la verdad. Es que es una pasada, pero está bien muchas veces que recordamos todas estas cosas, poder hablar para poder ver este tipo de vídeos. Porque en cierto modo me ayuda a mí también. Vamos a descargar el HyperSpace. No me acordaba yo de estos fondos. HyperSpace, descargar. Instalando. Instalar. También estaba tela de chulo, pero de lo que son los fuegos artificiales. Estaba perfecto. Y es que me ha encantado. Y a mirar este fondo, que también está tela de chulo, configurable. Mirad lo que es la velocidad, porque si queréis la velocidad más rápida, más barata, así como túnel del tiempo. Estar, por si queréis, la resolución máxima. Vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver este fondo. Mirad cómo se vería. Súper chulo también. Estos fondos de pantalla son súper antiguos. Y es que parece que vas volando a través del universo. Dentro de lo que son las galaxias. Está súper chulo. Esto, además, lo que me gusta de este tipo de fondo de pantalla es que no te cansas de verlo. ¿Por qué? Porque no llega a ser un recorrido corto, sino va constante. ¿Lo veis? Va constante. Podéis viajar entre las galaxias para poder modificar este tipo de fondo. Vamos a volver a ver el fondo de lo que son los fuegos artificiales, que hacía muchísimo tiempo que no lo veía, y la verdad que me ha impresionado un poco el volver a tenerlo. Siempre me gustaba. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a entrar dentro. Mirad lo rápido que es. Con doble toque se bloquea. Vamos a entrar aquí. Mirad qué chulo es. Es que hacía muchísimo tiempo que no lo veía. Qué guapo está. Mirad. ¡Piu! ¡Qué guapo! Me encanta, me encanta, la verdad. Os estoy enseñando mis tesoros más preciados en fondos de pantalla, porque es que son los únicos que utilizo. No suelo utilizar muchísimo, no suelo investigar dentro de lo que son las fundas, de lo que son las aplicaciones. Así que nada, aquí se acaba el vídeo. Espero que os haya gustado, que me ayudéis e intentéis compartir este vídeo para poder llegar a más personas y poder tener más suscriptores, más visualizaciones y poder ayudarme de esa forma. Pues nada, darme un buen like, suscribiros al canal y espero que me veáis en el siguiente vídeo. Un saludo.